importa. ¿Veis? Muy bonito. Vale, de aquí podemos transmitir el partido. Ataca la selección del Salvador. Mi país, ahí la pelota para la izquierda. Casas también que encuentran ya abandonadas en estos sectores. Aquí muy cerca Sayapango. Y que en su momento eran territorios vedados, mejor dicho. Ni la policía podía entrar. Bueno, se parece a algunos también en Colombia ahora, ¿no? Aunque el presidente dice que no debe haber territorio vedado para las fuerzas militares. Para nadie, absolutamente. Así como estos abandonados. Tierra salvadoreña, Miguel Rodríguez Melena, saludalo, bienvenido, buenos días, buenas tardes, ¿cómo me le va? Todo bien. ¿Dónde estamos ahora, Miguel? En las Campaneras, Soyapango. Campaneras, ¿cuánto lleva usted al volante también de un auto? Como 15 años quizá. ¿Y anteriormente también distribuía este tipo de productos y venía a este sitio también de que nos encontramos? ¿Y cómo era antes? Antes era más complicado por las pandillas. ¿Qué debía hacer? Pagar renta. ¿Dinero? Sí. Para entrar. ¿Cada vez que entrabas, eso era de entrada, de salida, era una renta fija o cómo hacían? Sí, renta fija, ya teníamos el día específico que se daba. ¿Y eso aumentaba los precios de lo que venía también a vender o se mantenían? No, aumentaba porque igual había que sacar eso, como de la bolsa de uno, ¿verdad? Había que sacar ese gasto. Porque la empresa no nos ayudaba. ¿Y los que no pagaban? ¿No los dejaban entrar o qué pasaba por ellos? Sí, no los dejaban entrar, no podían entrar. ¿Para nada? Para nada. ¿Había alguna represalia si no pagaban? Sí, o sea, igual, no los dejaban entrar, los sacaban a las malas, como dicen. ¿Y cuánto hace que se cambió para bien? Desde que empezó el régimen. ¿Sí? Sí. O sea, ¿el cambio ha sido bueno? Ha sido bueno, excelente. ¿Y la idea es proseguir con ese mismo cambio? Ojalá que siga así, porque así estamos bien. ¿Y en su casa qué le decían antes cuando venía también a territorio a estos sitios? ¿Qué le decían? Que nos encomendáramos a Dios, porque igual hay que llevar pan a la mesa. Pero era complicado salir y... ¿Y ahora qué le dicen? No, ahorita todo tranquilo. Igual siempre con cuidado, porque en la calle uno no sabe. Pero ya más tranquilo todo. Que eso es lo importante, ¿no? Sí. ¿Y la idea es seguir con ello? Ojalá, primera vez. ¿Un mensaje que nos deje cuál es? A nuestros hermanos colombianos, que aquí, cuando quieran, los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Jardín Infantil, ¡bravo! Porque estamos ya en nuestro programa. No es el programa de Jardín Infantil, sino que el programa del centro escolar que está apoyando una actividad de convivencia deportiva aquí en la Campanera. Anteriormente yo vine aquí en el 2018. En el 2018. Y ya traíamos unos talleres de dibujo y pintura allá a la casa comunal. Pero en la casa comunal siempre nos amenazaron los jóvenes que estaban acá. Un día antes de que viniéramos ponían preservativos y esto les puede pasar si siguen viniendo. Sí. Una amenaza va. Pero siempre venimos. Lo que me ayudó a entrar a la Campanera en ese momento es el personaje. Sí, el programa de televisión. Que habían muchos que, aunque estaban en pandillas, vieron Jardín Infantil y crecieron. Entonces me daban oportunidad. Y que entrar, eran pues. Niños todavía también, sí, en correcto, esa época ellos. Sí. Entonces entrar pues, y lo que traía siempre era lo que decimos una cora. ¿Va? Sí. Y la cora aquí está. Pero es lo que tengo para el bus, lo comentaba con la licenciada directora del centro escolar. Solo la cora para el bus tengo, no importa, ya los motoristas sabían que tenían que llevarme. Claro, chévere. Pues sí. Y la cora, allá se las dejé a ellos. Sí. Pero hicimos muchas obras bonitas aquí. Y hoy, con la puesta en marcha del cero violencia en nuestro país, pues ya el centro escolar tiene otra fisonomía. Los pupitres, la colonia, no se diga. ¿Sabes de cuándo es el cambio total?
Desde el cambio de prácticamente un año, ¿verdad? Sí. Para un año vamos de cambio. Más de un más año. Que ya se puede vivir con tranquilidad, hacer las actividades. Sí, ya uno viene tranquilo, hace actividades, inclusive actividades de emprendedores. Sí. Personas de la comunidad que venden comida y ya no pasan. Algo que a mí me dolía, y lo digo con propiedad de dolor, uh-huh, es que a la señora que vendía pastelitos, sí, o atol chuco, como le llamamos acá en el país, un atol de maíz. De maíz. De maíz que se le pone al guaste, ¿verdad? Y se le echan frijoles, especialmente el frijol mono, el más grande, porque sí, es el que más atora. Sí. ¿Eh? El que más llena. El que más llena, cabal. El famoso atol chuco. El atol chuco choponeado con francés. Sí, pan francés. Pan francés. Entonces, a ella pasaban quitándole la renta. Sí. Y eso dolía. ¿Cómo era la dinámica de los alumnos? ¿Podían venir o no podían venir? ¿Cómo se desplazaban? ¿Cómo hacían? Bueno, aquí la respuesta la puede dar más la directora que su servidor. Sí. Pero sí, ella ha estado en una lucha constante de querer atraer a los niños al centro escolar, porque hubo mucha deserción, si no me equivoco, del centro escolar a otro centro que está más cerca, sí, porque eran más tranquilos que aquí. La campanera fue emblemática para la violencia, uh-huh, fue un símbolo de que aquí somos machos y qué, nadie nos saca. Sí. Sí. Y en su época, cuando vino también, ¿qué le dijeron los chicos que se criaron justamente con usted o con el programa también de televisión? De que no quería que trajéramos programas culturales, educativos, sociales. No, que aquí estaba. Pero igual lo respetaron los que lo habían conocido y que habían crecido. Gracias con a Dios sí me respetaron. Y el cariño de ver a un payaso de niño y después verlo en persona. Y lo que la reacción de ella, la alegría, pues sí, el recordar, como dice el refrán, el recordar es volver a vivir. Sí. Y ella volvió a su infancia, ¡ey, personaje! Y aunque después entra en ¿cómo se dice? En su edad, decir, uno. Ya soy adulto, ya no debo de. No, pero uno sigue siendo niño. Pero es que el niño se lleva toda la vida. Niño, claro. Sí. ¿Actualmente los motoristas le cobran la cora o sigue yéndose tranquilo? No, hoy sí pagó la cora, sí, hoy me la cobra. Hoy sí ya se la cobran. Más de alguno que me ha de conocer, quizás por ahí. Claro, no pagas tú, ya nos cobras, no los 20 centavos, sí, pero vengo aquí. ¿Y el programa de televisión sigue actual? ¿Sigue actual? Se suspendió porque la canción mencionaba Prontito, Chirajito, Pizarrín y el tío Periquito. Los tres ellos ya gozan de paz. Paz descanse. Sí, señor. Entonces, a raíz de ahí, en el 2000 murió Prontito, uh-huh, ahí se terminó el programa. Sí. Porque la canción ya no daba Prontito, ya no estaba Chirajito, sí. Pero 5 años después murió el tío Periquito, uh-huh, en el 2010 murió Prontito y en el 2018 me dio un derrame cerebral que por la gracia de Dios aquí estoy y todavía veo las sonrisas bonitas de mis niños. Qué bueno. Y lo bueno es que hace obras sociales y está entonces en colegios, en instituciones llevando mensajes positivos. Pues la idea es esa, sí, llegar. Hoy estábamos hablando con la licenciada que vamos a traer un programa para hacer máscaras. Ajá. Yo, llegó un señor a donde yo trabajo en la Casa de la Cultura de Soyapango, sí, y llegó y me dijo, yo puedo hacer máscaras y yo quiero que aprendan a hacer máscaras, uh-huh, en los centros educativos para hacer desfiles, para celebrar el día, cualquier actividad que quieran, sí, tienen para ponerles máscaras, pero que aprendan a hacer. A mí no me gusta solo venir a divertirlos, sino que traer que enseñarles. Sí, enseñanzas, que ellos mismos, sí, aprendan a hacer las cosas. Diga, yo hice eso. Sí. Así que hoy vamos a tener con la licenciada, la directora del centro escolar, un taller de máscaras. Vamos a crear máscaras para que cuando haya algún desfile, una tarde deportiva, se ponga su máscara y sea más alegórico, más alegre, sí, la actividad. O sea, un carnaval, un festival. Sí, un festival. Directora, venga, para que tengamos, sí, el placer también de saludarla. Sí, por acá. ¿Nos recuerda el nombre, directora? Marta Cecilia. Marta Cecilia. ¿Y el colegio cómo se llama? La institución educativa. Centro Escolar La Campanera. Centro Escolar La Campanera. Tiene nombre sonoro, Campanera. Campanera. ¿Y cuántos? Siga, siga. Bueno, yo les digo yo, sí, cuando dicen directo en Centro Escolar La Campanera. Antes La Campanera, hoy El Paraíso, les digo. Sí, qué bueno. Sí, porque ha sido un cambio. Totalmente, ¿no? De ese proceso, de esa etapa. Yo tengo aproximadamente 20 años de estar acá. Sí. Ya como directora. Uh-huh. Entonces ha sido un cambio bien radical,
porque al inicio, pues, como decía Pizarrín, esto era un estigma, había marcado ahí, sí. ¿Verdad? Pero sí, realmente, pues... ¿Pero anteriormente se podía educar, profe? ¿Se podía enseñar o no lo permitían sí, normal? Sí, se podía, ¿verdad? Sí. Pero con aquel temor, ¿verdad? De que, pues, le fueran a decir algo, sí. Vea, o mire, por favor, a mi chico no me le hable así. ¿Pero ustedes lo respetaban como educadores? Gracias a Dios, sí, siempre nos respetaban, ¿verdad? Allá de vez en cuando, pues, nos decían, mire, vea, cuando se les moría alguien, les mataban a alguien a sí. ellos... Miren, ¿nos pueden colaborar con algo? Sí, está bien. Sí, y bueno, hoy gracias a Dios ya todos los proveedores ya entran, ya vienen, los confeccionistas de calzado, uniformes. Los niños fueron criándose también con ese miedo. ¿Cómo son ellos ahora? ¿Cómo? Pues yo siento que hoy como que hay un poco más de libertad, ¿verdad? Porque la situación realmente ha mejorado y como que hay un poco más de libertad. Y pues ya no están ellos con aquel temor, ¿verdad? O sea que ustedes también pueden hablar hoy sin temor. Pueden sí, hablar un poco más... Con más libertad, sí. Como hablándoles y diciéndoles que ellos tienen un camino y el camino se puede hacer libremente, ¿no? Así también. Sí. ¿Cuántos alumnos tiene la institución? Ahorita tenemos 136. Sí. Estamos hablando de grado de párvulos. ¿De párvulos? Sí, desde los chiquitines de 4 añitos hasta 90. O sea que nosotros ya no podemos, profe. No, ya no puede. No, y lo bueno es que piensan en cosas lúdicas y importantes para los niños, como la traía de Pizarrín, y de enseñarles manualidades y cosas que les sirva para la vida. Sí, eso platicábamos con él y me dice él que... estábamos ahí coordinándonos para un tallercito de máscaras, ¿ves? Y entonces yo le digo que sí, le digo yo que echémoslo a andar y que iniciemos lo más pronto ahí. Mi profe en algún momento pensó que no había una solución para lo que se vivió en ese momento. ¿Se me pensó eso, que no había solución? Yo pensé en un momento... ¿Ranchar? Sí, y decía yo, ¿algún día se terminará esto o siempre va a continuar? Entonces esa era la incógnita, ¿verdad? Pero pues hoy... vemos la diferencia. Los papitos y mamitas, ¿qué les dicen justamente cuando hay esa reunión de educadores pues con los padres? Sí, ve ellos, igual, ve, piensan de igual manera, pensaron que esto siempre iba a continuar y realmente los papás están bastante contentos. Y la profe se portó bien, que le colocaron carita feliz ahí en la mano, ¿no? Así sí, mire, yo niños. Me porté bien y me pusieron carita feliz, me dieron un refrigerio. Ah, sí, bueno, sí. Está bien. Porque esa es la motivación de los niños, ¿no? Sí, de los capaz, pequeños sí. Que cuando se portan bien les dan una... Sí, una carita un sellito feliz. Y ahí les dan un refrigerio, les dieron ahí. Sí, capaz, me dieron refrigerio, así que... Ah, bueno, profe, me alegra saludarla. ¿Y qué mensaje nos deja nosotros que venimos de Colombia y venimos a estos Juegos Centroamericanos? Bueno, que nos visiten más seguido, ¿verdad? Que pero sí. No nos acepta como alunos, entonces, profe, no, imagínense, nos amañamos. Claro que sí, yo los acepto el sábado. Aquí en la campanera. Sábado y domingo. Venimos y le narramos los partidos, sí, profe, cabal, ya. Como sí, aquí. De allí sí, lunes a viernes, pues, sus quehaceres y sábado y domingo. Esa cancha que vimos ahora, ¿cuánto lleva, profe, a propósito? Ya tiene sus 30 añitos. Sí. ¿Y la cancha? Reforma? Sí. La cancha está muy bonita, está bien sí, cuidada. Sí. Pero, no, así actualmente tiene aproximadamente unos 10 o 12 años. Estamos. Pero sí le dan mantenimiento. La han dado hasta, sí. Hasta que no. No, 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 no la acabaron bueno. Durante esa época, Char. Sí. Uh-huh. Sí. Ah, bueno, profe. Gracias a la muy amable. Bueno.